Bueno, chicos, espero que estén bien. Hoy día vamos a hablar sobre los sustituyentes ter. El sustituyente ter o prefijo ter según Yupan es simplemente se origina a partir de la supresión de un hidrógeno en carbono terciario. Acuérdense que el carbono terciario es aquel el carbono que se encuentra extremo en una cadena, ¿no? El carbono terciario. En todo caso, yo aquí tengo un terbutil. Mira, aquí a partir de cadena, aquí se prende en la cadena y mira, se llama terbutil porque es 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Y mira la disposición que tiene. Siempre a finales, mira, vas a tener tres carbonos con CH3. Siempre en carbonos extremos vas a tener CH3. En cambio, mira en lo que yo tengo aquí escrito, en cambio en terpentil. Si yo digo terpentil, podemos decir terpentil, terexil, lo que sea. Miren dónde se añaden los carbonos. Porque siempre al final de este tipo de sustituyente, mira, al final siempre vas a tener que terminar con CH3. Y donde podrías aumentar es aquí, a partir del carbono central. Entonces, mira, aquí tendría la cadena principal, carbono aquí. Es una pérdida, como te decía, de un hidrógeno. Un hidrógeno pues se pierde para poder colgar de la cadena, ¿de verdad? Y aquí, mira. 1, 2, 3, 4, 5, por se llama terpentil, ¿sí? Mira, al final siempre voy a tener los CH3, y al final los CH3. Para que te quede más claro, voy a hacer un ejercicio. Terbutil, terpentil, ciclopropil, otra vez voy a poner un sustituyente ciclánico, mira, un ciclopropil, metano. ¿Qué cosa es el metano? Acuérdate que, mira, el metano era CH4, ¿verdad? Ahora, mira lo que voy a hacer. En cada uno de esos, supuestamente, tengo que tener cuatro bracitos en mi metano, ¿no, verdad? Mira, aquí uno, dos, tres y cuatro. Ahí yo tendría mi metano. Para que yo te decía, mira, a partir de cadena principal. Entonces, a partir de cadena principal, lo que voy a hacer es lo siguiente. Colocar el terbutil primero. Mira, coloco aquí carbono y aquí cojo y abro, mira. Mira, aquí tengo el 3, mira. CH3, CH3 y CH3, mira, 1, 2, 3, 4. Aplicado aquí, mira, aquí agarro a la cadena principal que es mi metano. Acuérdate que este de aquí es mi metano, ¿sí? Entonces, mira, aquí tengo el carbono y tengo 1, 2, 3, 4. Aquí tengo el terbutil. Aquí el lado de acá voy a poner el terpentil. Mira, coloco otra vez. Engancho en cadena el carbono que no tiene ningún otro hidrógeno. Mira, carbono aquí y aquí pongo este CH2. Mira, CH2 que tengo aquí. A este de acá hago la primera abierta. Digo así, CH3. ¿Sí ves? CH3, aquí pongo CH3. Y aquí pongo CH3. ¿Sí ves? Entonces, aquí yo tengo mi ciclo 1, 2, 3, 4, 5. Ahí tengo mi ciclo pentil. Como me dice ciclopropil, y yo sé que ciclopropil simplemente es colocar un triángulo. Tengo propil enlazado en cadena. Mira, aquí está mi enlace cadena. Y te voy a poner con color azul. Te voy a poner los enlaces de carbono de lo que venga enlazado al metano. Aquí está mi metano, mira. ¿Te acuerdas que mi metano originalmente tenía cuatro bracitos? Aquí tengo, mira. 1, 2, 3. Entonces, lo único que me queda libre aquí en mi pobre metano, porque ya todos los tres bracitos se ocuparon, es que yo coja y sature con un hidrógeno. Entonces, aquí yo ya tengo listo mi terbutil, terpentil, ciclopropil, siendo mi cadena metano. ¿Ok? Espero que esté claro. En todo caso, cuando terminemos con todos los sustituyentes, vamos a coger y darte un resumen de todos los sustituyentes en una sola cadena principal. ¿Ok? Chao.